República Dominicana y el mundo que sintonizan 14 TV, Televisión para Todos. Una vez más, estamos en el aire, en su programa de geopolítica, por todos los canales 14, a través de todas las plataformas de televisión, de cable. También estamos en todas las redes sociales, Noticias STN en YouTube, en Facebook Noticias STN, arroba Nelson Encarnación 10 para Instagram y también para el Twitter Visión Global, arroba Visión Global, en vivo por Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, programa que repetimos a las 4 de la tarde. Damos las gracias a Dios Todopoderoso por un día más. Hoy vamos a hablar acerca del Consejo Nacional de comerciantes y empresarios de la República Dominicana. CONACER. Vamos a recibir con nosotros a Antonio Cruz Rojas, que está con nosotros. Bienvenido a Geopolítica. Buenos días a todo el público que nos está mirando. A mí me gusta siempre, cuando voy a un programa, decirle a los productores, sí, pedirles que me den el rating del momento. O sea, ¿cuál es el rating que tienen hasta antes de yo venir? Porque ahora le va a subir muchísimo. Bueno, ahora mismo el rating es bastante amplio. No tengo el numerito exacto, pero sobrepasamos en este es momento decir, por más de 500 mil visitantes. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Y salimos en el canal 14. En el 14 TV. Perfecto. Así, en todas las plataformas de cable a nivel nacional e internacional, a través de la web. Perfecto. Bienvenido, Antonio. De verdad que me siento honrado con tener tu presencia en este espacio. Esta es mi cámara, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pero no se la lleve al final. No. La idea es, para estar claro de dónde. Sí, exacto. Antonio, el motivo de tu presencia, pero antes de que tú nos expliques el motivo de tu presencia a nuestra plataforma de televisión, que nos hable de un chiste de ese currículo, porque yo tengo entendido que tú eres locutor también. Sí. ¿Verdad que yo soy profesor de locución? Y eso me llama la atención, porque cuando veo una persona con tanta elocuencia, a veces puede ser nato por el empirismo que existen en muchas personas, pero también se preparan y suelen ser como tú. Mira qué pasa. Por ejemplo, a mí, yo debo decirte, quizás si no hubiéramos puesto de acuerdo anteriormente, antes de venir al aire, yo te hubiera mandado mi currículum y en vez de decirlo yo, lo lees tú. ¿Por qué? Por el hecho de que quizás yo pueda mentir, pero yo, como la gente conoce y sabe cómo yo soy, no hay necesidad de eso. Voy a decir exactamente lo que, en breve. Mira, sí, en breve. Yo estudié, bueno, para ser profesional de una carrera hay que haber pasado por ese bachiller. Por supuesto. Entonces, después que ya uno se hacía bachiller, entonces para poder tener el valor como bachiller, tenía que ir a una carrera universitaria. Ya eso cambió, ya no basta con ser universitario, ahora hay que tener maestría. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos maestrías, tengo una maestría en Derecho Constitucional y tengo una maestría en Derecho, en Relaciones Internacionales, Derecho Público Internacional. Ah, qué bien. Mención Diplomacia. Entonces, aparte de eso, estudié locución en la Escuela Nacional de Locución, pero he hecho muchos cursos, he participado en muchos cursos, sobre todo del sector en el que yo me he desenvuelto, y orgullosamente, y pienso que el puedo decir, el sector empresarial y comercial. Exactamente, en ese sector, yo me, estando ahí, me desarrollé ahí, comenzando con poco capital, y gracias a Dios, con lo que he producido, pude hacerme profesional, y me hice profesional y no dejé mi sector. Sigo trabajando en mi sector. Y fuiste fundador de FENACER. Sí, yo fundé, no solamente FENACER. Y de CONACER.
Sí, de FENACER y de CONACER, date cuenta que los nombres se parecen. Sí. Como PRD y PRM. Sí. Pero Que simplemente. dicen que es la misma cosa, entre Sí. PRD y PRM dicen que es la misma cosa. Bueno, pues tú sabes cómo es. Entonces, ¿qué Que es una pasa? traspolación del PRD al PRM. Pero FENACER no es lo mismo, ¿verdad que no? No, no, no. Y aparte de eso, es mi hija. Yo no puedo. En ningún momento voy a entrar en nada que tenga quizá que afectar ese nombre, porque yo ese nombre primero lo registré yo con un equipo de trabajo de FENACER, luego llegó un momento que yo que se hicieron cambios, Sí. yo me ausenté de la institución, no fue que ni me sacaron ni peleamos, porque nunca tú has escuchado que han dicho de Antonio en CONACER ni Antonio de FENACER, siempre, No, no. siempre la misma línea de respeto, porque yo me fui a prepararme académicamente. Cuando me fui Perfecto. de FENACER, justamente Y porque, ambas instituciones tuvieron éxito. claro, entonces han tenido y siguen teniendo Y éxito. siguen teniendo Entonces, éxito. ¿qué te quiero decir? Que cuando yo lo hice, me fui a preparar porque proyecté que venía el cambio, proyecté que había que tener más preparación. Y si yo tenía interés de ser de presentarme en el mercado nacional, con un liderazgo, traté de prepararme para que cuando yo fuera a dirigirme a un público me acepte por el hecho de que yo estudié locución y yo tengo que decir, para no extender más lo que es mi currículo, yo soy estudiante A. Y digo que soy A porque el último currículo, el último título que me acaban de entregar de maestría en Derecho Internacional, mención diplomacia. Toda mi materia terminaron en A y yo he sido A la vida entera. Ay, qué Porque bueno. yo nunca he aprendido y nunca he sabido fijarme en un examen. Y siempre le he dicho al profesor, cuando me ha querido, por ejemplo, decir, mire, yo le voy a dar tanto punto para que usted se salga del Cero examen. negociación con Yo eso. le digo, no, si me da 95 yo salgo, si no Eso. yo me quedo aquí. Ahora sí le digo que todo el que está al lado mío va a pasar. Ah, tú eres muy dadivoso entonces en ese No, sentido. porque yo no soy hambriento. No, Lo que yo hambriento. no hago pedir, pero regalar sí. Tú regalas. Qué Gracias a bueno. Dios. Qué bueno, mira, el propósito de tu presencia aquí la vamos a conversar, sobre todo porque tú haces una invitación y la vemos en en todas las redes sociales que ha sido enviada a una rueda de prensa que tú estás promocionando. Precisamente de un tema muy importante del que vamos a hablar hoy, que es el lanzamiento primero las MIPYMES y con él mi primera vivienda para MIPYMES. Después del cambio de publicidad, venimos contigo con ese aspecto. Antes de irse, Sí. primero las MIPYME RD, no me puedo dejar RD. RD. Ah, pues, Y te voy a MIPYMES explicar por RD. qué cuando regresemos. Ah, perfecto. Así que vamos al cambio y regresamos de inmediato. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46.000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.djp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica. Es importante decir que ya conocimos prácticamente parte del currículum de Antonio Cruz Rojas, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Y como habíamos mencionado desde el principio, él tiene una invitación que habla de una rueda de prensa que se va a llevar a cabo, pero es para el lanzamiento primero las MIPYMES RD con él. Mi primera vivienda para las MIPYMES. Eso va a ser el 26 de septiembre, ahora en esta misma semana, 2022, en la Asociación de Mayoristas Amaprosado, ubicado en la 27 de febrero, esquina Doctor de Fillo, a las 9 de la mañana. Él me dice, estás invitado oficialmente, tienes que estar allá.
Queremos hablar de esto a partir de este momento, Antonio. Sí, te decía cuando nos fuimos a la pausa que siempre cuando vaya a mencionar primero las MIPYME RD. Uh-huh. Primero las MIPYME RD. Pero, y te explico ¿por qué? Mira, mi especialidad en derecho, yo soy abogado de profesión, pero soy especialista en manejo de ONG. A mí siempre me han gustado las cosas difíciles. Tú no encuentras muchos abogados que manejen la ley 122-05 y su reglamento de aplicación. Y yo te puedo explicar que muchos abogados hacen ONG y tú pides que te hagan una ONG. Pero esa ONG te va a valer muchas veces hasta que no te toque el momento de tú tener que aplicar horizontalmente lo que es tu cualidad jurídica. Entonces, en ese sentido, esa es mi especialidad. Por ejemplo, si tú registras en ONAPI y yo quiero ayudar a los que están viendo este programa. En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. A la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Si tú vendes la imagen de primero las MIPYME y no dice RD, entonces tú crees que puede ir a registrar primero las MIPYME RD. No puede porque está registrado así. Sí. Primero, entonces cuando tú vas a la constitución de esa marca o ese nombre comercial, cuando tú vas a la constitución, si no lo pones así, te lo devuelven para atrás. Porque es primero las MIPYME RD. Uh-huh. Pero RD con un guión. Con un guión. Todo eso es así. Eso no me lo inventé yo, sino que es con hacer está debajo de esa misma condición. Claro. Con hacer está. Es una organización sin fines de lucro y apolítica. ¿Verdad? Apolítica partidaria. O sea, exacto. O sea, que no pertenece a ningún partido. Apolítica partidaria y a religiosa. Cuando digo partidaria, es que no hace política partidaria. Para ningún partido. Pero hace política interna de lo que tiene que ver con el manejo de la estructura de su ley. Por supuesto que sí. Claro. Es importante. Entonces, ¿por qué? Allí caben todo el que tenga alguna simpatía política por el partido que sea, caben lo que tengan alguna simpatía religiosa y así sucesivamente. ¿Por qué a política? Eso no se le reclama. ¿Por qué a política? Es a política porque en el campo político pueden estar todo el que quiera. Exacto. Pero en el campo comercial es el que califica. Es en un sentido. ¿Y el que califica cuáles son las condiciones que tiene que tener para calificar? Dentro de CONACER. Sí. Bueno, simplemente tiene que mostrar que tiene un comercio lícito. Cuando te digo lícito, ya ahí cubre todo. Exacto. No obstante, nosotros luchamos. Pero el comercio que sea lícito en virtud a su propietario. En virtud a su propietario. Ah. Entonces, porque yo he sido un abanderado del estudio de las MIPYMES. Las MIPYMES, cualquiera dice, yo soy una MIPYME, yo tengo una MIPYME, y muchos tienen una MIPYME, es sencillo. Uh-huh. Por ejemplo, tú tienes que hay 1,500,000 y pico de MIPYME, y de esas MIPYME, solamente un 33% están formalizado. El Estado está dependiendo de 643,000 MIPYME que están formalizadas en el país. El Estado no puede cumplir, por más que quiera, con las necesidades que tiene el pueblo. Y nosotros, los que estamos en el campo, que somos productivos, que producimos dinero y que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer un capital. Y que crean empleo. Claro, que nos ha dado la oportunidad de acumular un capital, pero que también generamos empleo. En la medida en que nosotros no nos formalizamos, en la medida en que nosotros no cumplimos con las normas que establece el proceso de formalización, en esa medida perdemos muchas facilidades, pero también dejamos de aportar dinero para que el Estado, cualquier gobierno que esté, pueda resolver las necesidades básicas que tiene la población. ¿Y en qué condiciones están las MIPYMES actualmente en la República Dominicana? Porque vemos aquí que ustedes están en pro de mi primera vivienda para las MIPYMES. Mira, lo primero es que ese proyecto no es fortuito.
El día 21 del mes de junio del año 2021, reunido en el Palacio Nacional, si quieren pueden buscar esa fecha, 21 de junio del año 2022, reunido en el Palacio Nacional, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, nos pidió que quería que le organizáramos un proyecto con la finalidad de trabajar monolíticamente la unidad del comercio, en el sentido de que hay mucha división. Yo, cuando el presidente nos pidió eso, nos retiramos de ahí, como nos, por ejemplo, en mi caso, de lo que yo hablo tengo que saber, si no, no hablo. Porque tú, para tú rebatirme, tú tienes que rebatirme, porque lo que tú estás diciendo, lo que yo dije, tiene un argumento más poderoso que el tuyo. ¿Qué hicimos nosotros? Nos movimos de ahí, nos reunimos con el equipo de trabajo de CONACER, el Comité Ejecutivo Nacional de CONACER, y de ahí definimos que debíamos iniciar un proyecto para determinar las causas que generan la división en el sector. Eso fue un pedido del presidente y ustedes inmediatamente accionaron. Accionamos. Ese proyecto que estamos presentando hoy tiene un año y cuatro meses que se inició el proyecto de investigación para esos fines. Mi primera vivienda. Ajá. Voy a la primera vivienda. La primera vivienda no es fortuita. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hicimos el estudio, que incluso contratamos una encuestadora con más de 30 años en el país haciendo encuestas en el mercado nacional, sobre todo para las MIPYMES, nosotros nos reunimos con ellos e hicimos un cuestionario de preguntas. Dentro de ese cuestionario de preguntas, nosotros hicimos hincapié en tres cosas, para resumirte. Sí. Número uno, definir cuál es el estatus de vivienda de las MIPYMES, cuál es el índice de MIPYMES que no tienen casa propia. ¿Y qué es el resultado? De ahí salió que el 80% no tienen casa propia. No relaje, ¿cierto? No tienen vivienda propia. 80% no tiene vivienda propia. Voy por el otro lado. Otro tema fue sobre el seguro familiar de salud. Pero ustedes clasificaron, porque las MIPYMES tienen una especie de tres tipos de negocio, ¿verdad? De negociantes. Sí, pero cuando, si me permite, te explico. Pero es en términos general. Sí, sí, escúchame, te voy a explicar. Mira, porque el empresariado primero, supone que tiene por su más casa. Que yo quiera, no te voy a poder detallar el programa como tal. Primero, porque el tiempo no nos da. Sí. Y segundo, para que haya un hilo, por ejemplo, cuando yo te digo que el 80, yo te dije de tres preguntas que nosotros hicimos hincapié. El nivel de vivienda, o sea, el índice de vivienda. El 80% no tiene vivienda. No tiene vivienda. Uh-huh. El 85% no tiene seguro médico familiar. No, relaja. No tiene seguro médico familiar. O sea, ni siquiera el SENASA. Y el 100% dice que nunca el Estado, un presidente de la República, ha tomado el parámetro de invertir hacia la MIPYME. Entonces había que hacer una mezcla entre el sector privado y el Estado con la finalidad de que el Estado cumpla su papel, o sea, y nosotros responder a que ello. Que ese sector ha estado siempre prácticamente sin, o sea, fuera del ojo, de la vista del gobierno central. Sí, pero como a mí, yo dije ahorita que todo lo que yo digo lo hablo con base. Ajá. Como tú eres un periodista acucioso. Y cuando digo acucioso, porque tú eres un investigador y te conozco hace mucho tiempo. Y cuando yo vengo a tu programa, vengo por dos cosas. Número uno, porque sé que voy a poner en práctica lo que sé. Porque tú me vas a preguntar lo que es. Y tengo que venir preparado. Y por el otro lado, tengo que decirte que en ese sentido, partiendo de esos tres puntos. Eso es una primicia. Claro. Partiendo de esos tres puntos, yo te digo, mira. Como yo digo que todo lo que yo digo he probado, yo te pido a ti y le pido a todos los periodistas que nos estén mirando y todo el que esté frente a esta televisión, que busque en uno de los presupuestos nacionales del Estado donde consta una partida de recursos dirigida a la protección de las MIPYMES, a educación, a vivienda. ¿Quiénes son los que generan el dinero para que el Estado maneje esos recursos? Son las MIPYMES. Y que pagan muchos impuestos.
son las MIPYMES. Y pagan muchos servicios. Hay dos cosas que han entrado de moda, que ya todo el mundo sabe que sin eso es imposible. Dos variables. Las MIPYMES, que son las que generan los recursos para que los gobiernos de turno puedan resolver los problemas nacionales de la población. Y el otro es las ONG. Que son las ONG, son el mecanismo para la mitigación de la pobreza. Entonces las MIPYMES generan los recursos, entonces está lo que son las leyes que protegen a esas MIPYMES para que puedan hacer aporte a las ONG. Entonces tú tienes la ley 11-92, que es el Código Tributario, artículo 285 al 287, que se llama responsabilidad social empresarial. Pero aparte de eso, en el año 1998 se creó el decreto 139-98 sobre deducciones admitidas. Entonces esas deducciones admitidas le permiten al empresario poder deducirse de lo que va a declarar un 5% para aportárselo a la ONG. De ahí surge lo que fue que Leonel Fernández creó los objetivos del milenio. ¿Recuerda? Entonces los objetivos del milenio no cumplieron con el proyecto. Una serie de programas, sí, pero que entonces, beneficiaban. Entonces, aparte de eso, nada más tenía 9 objetivos. En los objetivos del milenio. Sí. Entonces fue sustituido en una reunión de la ONU, donde hay más de 195 países afiliados, y entonces se sustituyó por lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible son a través del decreto 139-98, le permite a las MIPYMES que generan grandes recursos poder descontarse un 5% para aplicarlo en las ONG y que las ONG mitiguen la pobreza, o sea, para dárselo a la gente, para resolver. Entonces, por eso viene lo que es la clasificación de las MIPYMES en la ley 100, de las MIPYMES, no, de la ley 122, de la ley 122, donde sale una reducción de clasificación de las ONG. Las ONG son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, esas organizaciones sin fines de lucro están para mitigar la pobreza. La pobreza. Pero entonces tienen una clasificación. Es una ayuda muy importante para el gobierno de turno. Claro. De cada partido. Pero entonces, que llegue al poder. Tienes, ¿cuáles son las cuatro clasificaciones? ¿Cuáles? Tú tienes la clasificación de una organización sin fines de lucro que es de servicio público para beneficiar a tercera persona. Tienes la división de lo que son la interasociativa. Una ONG que es su clasificación es interasociativa, ahí entran las federaciones y las asociaciones de comerciantes. Entonces también están las iglesias. Entonces, pero las iglesias, su clasificación central es de clasificación mutua. Sí. Las mutuas no tienen acceso a fondos públicos. ¿Por qué? Porque son autosustentables. Las mutuas están formadas por organizaciones profesionales. Por las MIPYMES, un dueño de colmado tiene su sustento. Claro. Tú eres profesional, tú tienes tu sustento. Pero no tiene ningún beneficio particular que el gobierno le pueda proveer hasta la actualidad. No, porque como su nombre lo dice, la mutua, son autosostenibles. Son autosostenibles. Son productores. Pero hay necesidades entre los, claro, entre los MIPYMES. Claro, sí, pero no puede confundir la clasificación. Sí. Entonces están las mixtas. Las que son de clasificación mixtas. Sí. ¿Cuáles son las mixtas? La suma de dos. Sí. La mixta es una mixta con una de servicio público para beneficio a tercero. Exacto. Una de servicio público para beneficiar a tercera persona con una mutua. Entonces esas dos dan una mixta. Entonces tú tienes dos socios en tu... El público y el sector privado. El público y las MIPYMES y los profesionales. Porque son privados. No solo eso, porque son autosustentables. Son autosustentables. Generan sus propios recursos. Pero aquí estamos viendo que hay... ¿Cuántos puntos se llegaron a algunos acuerdos en esa reunión en el Palacio que el presidente mandó a que se hiciera ese tipo de... De investigación. De investigación en sí, cuanto a cómo... También tengo que decirte... Eso no es para muchachos.
Eso es para gente preparada, para gente que tenga capacidad de analizar. ¿Cómo tú tienes que saberle presentar un proyecto al presidente de la República? Porque aparte de eso, tiene una serie de asesores. Claro. Entonces, ese proyecto nos llevó un año y medio poder nosotros definir exactamente. O sea, que ustedes tenían ese proyecto antes de esta reunión que se presentó en el Palacio recientemente. No, nosotros, no. Porque no, la reciente fue diferente. La reciente fue sobre precios justos. Que eso es diferente. Sí, ahí vimos que incluso los colmaderos habían pedido que los alimentos que iban a vender en los supermercados también lo incluyeran. Claro, porque sí. Ese de precio justo, este sí. Que estamos hablando es sobre precio justo. Eso es un acuerdo entre pro consumidor y el comercio organizado. Entonces ahí llegamos a un acuerdo en ese que estamos trabajando para abaratar el costo de los productos. No obstante, no es menos cierto que hay una intención marcada de que hay una variable que está afectando el mundo, que se llama la inflación. Entonces, esa inflación del mundo ha tocado fondo en toda la parte del mundo. Con los costos de producción. Entonces, exacto. Entonces, primero la vivienda, mi primera vivienda para la MIPYME. Primero nosotros queremos, y le estamos pidiendo eso al presidente de la República, que podamos hacer un censo nacional exactamente de cuáles son las cantidades de MIPYME que no tienen vivienda. Segundo, la capacidad que tiene esa MIPYME. Pero eso no es regalado. Lo que estamos pidiendo es que realicemos un fideicomiso público-privado, donde el Estado tenga su responsabilidad y nosotros como sector privado la nuestra. Una especie de financiación. Sí, pero entonces mira lo que... Pero que construya el Estado. No, o con empresas privadas. Cuando es público-privado, el Estado tiene una gestión y la parte privada tiene otra. Claro. Nosotros queremos que nos den la parte de inversión para la construcción y el Estado que nos consiga los impuestos y las facilidades. Voy a solicitar tu anuencia, está muy interesante el tema, para ir a un corte de publicidad y regresamos en breve con nuestro invitado en el día de hoy. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.djp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. TV, televisión para todos. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica a través de 14TV. Yo quiero que un día tú me traigas para que hablemos de geopolítica. De geopolítica. Perfecto, pero vamos a seguir en esto ahora. Si tú, en mi plan B era hablar de geopolítica, si tú no venías hoy. Bien, yo quiero que tú me cierres con respecto a lo de mi primera vivienda para las MIPYMES y luego si hay algunos otros puntos que sean interesantes precisamente en beneficio o en favor de las MIPYMES, también me lo pongas en contexto. Mira, nosotros ya nos reunimos con el viceministro del Palacio, el ingeniero Camel Curi, al cual le entregamos ya el proyecto de intención de mi primera vivienda para las MIPYMES, que fue parte del estudio. O sea, ¿qué motiva que nosotros...? Ya eso se entregó, ya está en Palacio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De ahí se desprenden muchas cosas. Te voy a decir rapidito. Mira, la encuesta se hizo a 1981 negocios MIPYMES en todo el país. De ahí salió a reducir que el 80% de los colmados están en 16 provincias. Las otras 16 provincias tienen un 20% de colmado. Pero también de ahí salió a reducir la cantidad de motores de delivery que tienen, Pero el caso nuestro era justamente lo de el proyecto de vivienda, saber lo que tienen vivienda propia y saber cuáles tienen seguro familiar de salud.
Entonces, esa fue ahí que nosotros nos concentramos. Y ahí eso arrojó un 80% que no tienen vivienda. Y el 85% no tienen seguro. Y el 90% dice que no hay planes del Estado, nunca ha habido planes del Estado para ayudar a mi pyme, que son las que generan los recursos. Y que son autosustentables. Claro. Entonces hay una cosa que también salió a reducir, que hay una dificultad en lo que hay que regular lo que es el manejo y la distribución de los impuestos. Y hay un desequilibrio en los impuestos. ¿Cuál es el desequilibrio en los impuestos? Es que tú tienes un dueño de colmado que tiene cuatro motores que está cayéndose, pagando por un galón de gasolina el mismo impuesto que el que tiene un Mercedes-Benz. No sé si tú me entiendes. El mismo impuesto cuando cobra combustible que el que tiene un Mercedes-Benz. Claro. No sé, que eso debería regularse. Sí, porque el combustible está grabado. Exacto. Sí. Entonces, de ahí salió, número uno, salió que el 67% de la generalidad de las MIPYMES no están formalizadas. Sin embargo, en ese estudio salió que el estudio que hicimos para las MIPYMES, más del 90% no está formalizada. Entonces, nosotros decimos tres cosas al presidente, para que esté claro. Nosotros queremos el proyecto de vivienda, mi primera vivienda, para, oye, como se dice, mi primera vivienda, el que tiene vivienda no participa. El que no tenga, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi primera vivienda con un fideicomiso público-privado. Que el Estado cumpla con el papel del Estado. Y nosotros como sector privado, nosotros nos encargamos de buscar los recursos para la construcción de esas viviendas. Pero que eso no es regalado. No. Eso no es regalado. Pero sí, porque tienen que interpretar los oyentes, sí, los televidentes, que cuando yo hablo de un fideicomiso público-privado... Sí, hay una inversión del Estado y una inversión de precisamente del sector, las mismas... Del sector privado. Pero tú tienes que entender... Y tú, amigo televidente que lo está viendo, y tú que eres nuestro periodista, que nos está entrevistando, cuando hablamos de fideicomiso, estamos hablando de la ley 189-11. El que quiera saber las facilidades y el rigor y requisito que exige la ley, la puede ver. La puede bajar online. Exige y ofrece. Entonces nosotros cuando pedimos fideicomiso estamos pidiendo facilidades para el sector en ese sentido, como dice la ley. Pero también estamos diciendo, necesitamos asegurar esas MIPYMES. Pero le estamos diciendo al Estado, un ejemplo sencillo. Si tú tienes el 33% del Estado, el 33% de las MIPYMES formalizadas, está trabajando con un 67% que no está formalizada. Entonces el Estado no puede cumplir con las necesidades que tiene porque más del 50% de las MIPYMES no están formalizadas. Entonces, deben afiliarse. Entonces, no, una cosa es la afiliación y otra cosa es la formalización. La formalización. Entonces nosotros le decimos al Estado, nosotros, cada MIPYME que quiera participar de ese fideicomiso, tiene que formalizarse. Correcto. Porque dentro de la formalización está lo que se llama la bancarización. ¿Cuál es la idea de la bancarización? Que hay un control estricto de esas MIPYMES para que esas MIPYMES puedan calificar. Entonces nosotros le decimos al Estado, vamos a proyectar cuántas MIPYMES, vamos a hacer 100.000 casas con 100.000 MIPYMES que vamos a formalizar. Pero eso tienen que estar bancarizados, o sea, tienen que tener... No, la formalización la conlleva formalización, bancarización. Claro, por supuesto. La formalización conlleva bancarización. Obligatoriamente. Entonces yo te digo, señor presidente, o lo que tienen que ver con eso, hagan una proyección de cuánto va a ser la inversión en la vivienda de esas MIPYMES y en qué tiempo lo van a devolver pagando impuestos. Las que no están pagando impuestos, ¿me entendiste? Entendido. Entonces, eso es no me des, es tú me das y yo te doy. Exacto. Porque eso no es Antonio, ese proyecto no es de Antonio. Estamos involucrando ahí. ¿Conacer? No, Conacer es la que ha dado la idea. Pero de ahí se va a formar un consejo. Ajá. Un consejo que va a dirigir ese consejo, donde tiene que estar el CONE, la Asociación de Industria de la República Dominicana. Tiene que estar Ángel, tiene que estar Acibenas. Aparte de eso, la Federación Dominicana de Comerciantes, el Grupo de Detallistas Unidos. Industria y Comercio. Todos tenemos que entrar ahí, porque es un proyecto de unidad, donde vamos a buscar, o sea, si nosotros logramos que esas MIPYMES puedan comprar su vivienda, ¿por qué no las compran?
¿Por qué no la tienen? No, ¿tú sabes por qué? Porque no tienen los recursos para pagar el inicial. El problema es el inicial, ¿me entendiste? El gobierno podría construirlas y seguir trabajando con eso. Porque ahí puede entrar el Banco de Reserva. Puede entrar cualquier constructora también. Dentro de ese proyecto va a entrar la ONE. Oye, porque mira lo que es. Acuérdate que es público-privado. Exacto. Hay una cosa, el sector privado, las grandes industrias y el gran y los grandes empresarios, como los que están organizados en la CONEP. Grandes, pequeños y medianos. Todo, ¿en qué sentido? El CONEP puede aportar a través del decreto 139, puede aportar a la Asociación de Industria a través del decreto 139-98, claro. Puede aportar a ANGE a través del decreto. Pues, ¿por qué? El negocio. No vamos a decir que es negocio. Pero es un negocio, porque todos van a ganar. Sí, pero yo no quiero decir que es un negocio, es un servicio. Un servicio. Un servicio que tú vas a dar con lo mismo que tú ganas, porque la ley 11-92. Debe ampararte. El decreto 139-98 te ampara, artículo 31 y 32 de la ley, del decreto. Ese decreto permite que tú te deduzcas un 5% de lo que tú recibes. No obstante, también está lo que es la responsabilidad social empresarial. Esa responsabilidad social empresarial le permite a esas industrias aplicarlo con eficiencia. Y eso hace que conecte mejor con el pueblo y que el pueblo vea. Por ejemplo, tú dices, pasteurizadora rica, llega a 150, vamos a poner, a 80 mil negocios, un ejemplo. Y entonces, ¿cuánto invierte rica en esos negocios que son los que le venden el producto? Lo pueden hacer a través del decreto 139. Mira, estamos en la recta final, nos quedan pocos minutos. Otro de los puntos, tú hablaste de la seguridad social para los MIPYMES. Háblanos de ese punto. ¿También ustedes están exigiendo eso porque no tienen seguro? No, exigiéndolo no. Solicitándolo. Porque más del 85% no tiene seguro familiar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú, con esa dificultad, esas MIPYMES están sujetas a desaparecer por cualquier problema. Tú sabes lo que tú no tienes seguro. Y te enferma un hijo o te enfermaste tú. Un dineral gastado. Clínicas. Pero hay otras cosas. Porque hasta los hospitales te cobran. Lo primero que tú tienes que ver es que cuando tú vas a una clínica, que tú quieres hacerte un estudio o tú fuiste con una emergencia, lo primero que te tienen que traer 50 mil pesos para poderte atender. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? El problema es porque muchos están viendo que el negocio está vendiendo y está manejando dinero, pero así mismo como vende permanente, compra permanente. Antonio, vivienda para mi pyme, seguro para mi pyme, ¿qué otra cosa? Oh, claro, seguir trabajando para unificar el sector y que el sector entienda que esto es un abrazo de todo, esto no es de conocer. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Invitándolo a todos, mandándole comunicaciones para que ellos reciban esa comunicación y sean parte del proyecto. Y en ese sentido, si tenía algo más que agregar ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, aparte de mencionar la invitación de la rueda de prensa que tienen para el domingo 26 de septiembre. El lunes 26 de septiembre, ya en la próxima semana, en la Asociación de Mayoristas Amaprosado, ubicado en la 27 de febrero. Si tiene algo más que agregar, que bueno, no dijiste. Debo decirte que en lo que estamos haciendo. 30 segundos. En lo que estamos haciendo, no solo abarca las MIPYMES como que tienen que formalizarse, porque las federaciones de comerciantes que tengan debilidades en su línea horizontal legal también tienen que hacerlo para poder participar, porque en esto va a prevalecer mucho la legalidad. El rango legal de cada una de las instituciones va a prevalecer, porque tú vas a decir, bueno, porque el problema es que si el Estado está envuelto, lo que el Estado invierta o lo que el Estado dé de facilidades para esa MIPYME, hay que presentarlo con evidencia. Muy bien, te agradecemos tu presencia aquí. Las puertas están abiertas para cuando tú quieras volver a nuestro espacio de geopolítica. Estamos contigo. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Antonio Cruz Roja, quien es el presidente de CONACER. En este caso, trajo un tema muy interesante, muy importante para todos ustedes aquí en su espacio de geopolítica. Para todos, feliz fin de semana y hasta la próxima.